Hola, mi nombre es Paola y el día de hoy la cápsula tiene que ver con el tema de ayuda al planeta y a ti. Bueno, quiero decirte que toda mi vida, desde prácticamente que soy niña, me he dedicado a estos temas de promover el tema del cuidado ambiental. La verdad es que desde ese entonces, para mí era muy natural entender naturalmente como una niña los temas que son de relevancia y prioridad mundial. Creo que cuando somos niños tenemos como más despierta esa intuición hacia lo que es verdaderamente importante. Un niño es muchísimo más sensible, una niña es mucho más sensible a temas que competen más a lo que es verdaderamente importante. Las cuestiones ya después heredadas ya es otra historia. Ahora, yo te quiero decir, ayuda al planeta y a ti. Muchas personas, yo me pregunto cuando camino por la calle si se darán cuenta que viven en un planeta Tierra. ¿Sabes dónde vives? Pues vivimos en un planeta que es el planeta La Canica Azul, que está en el espacio y que para formarse desde hace 4.600 millones de años tuvo que pasar una serie de cosas y coincidencias y cosas maravillosas que tuvieron que ocurrir para que nosotros estuviéramos aquí. Con todos los elementos que forman y permiten la vida. Los cuatro elementos son súper importantes y desafortunadamente estos cuatro elementos que forman la materia están pues contaminados. Está contaminada el agua, está contaminado el aire, está contaminado el suelo y la energía se produce por medios que generan contaminación o que generan estos gases de efecto invernadero, que aumentan el calentamiento global, que a su vez generan efectos adversos en lo que es el tema del cambio climático, lo que son ondas de calor, olas de calor, perdón, otro tipo de incendios, olas de calor, tormentas, huracanes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Muchas personas dicen, lo más importante es la familia. Sí, es muy importante la familia. Pero si tú adoras a tu familia, lo más importante es proveerle los servicios que van a permitirles la vida. No se trata de salvar al planeta, como infantilmente nos ponían en estas tareas de cuidado al medio ambiente. No se trata de cuidar al planeta. El planeta perfectamente se puede renovar sin nosotros. Se trata de salvar a la gente que amamos de un planeta contaminado, sucio, infértil, pestilente, que genere pues enfermedades, ¿no? Entonces, este maravilloso planeta está conformado por condiciones climáticas que permiten la vida así como la conocemos hoy, y es maravillosa la vida como existe hoy, con tantas posibilidades y los valores que se heredan a partir de lo que es la madre tierra, pues son magníficos. La tierra es lo que nos quiere transmitir es que es muy generosa, ¿no? Y a pesar de todo, y a pesar de todo el daño que le podemos hacer, siempre sigue proveyendo y siempre sigue amándonos y cuidándonos. Y esta madre naturaleza nos enseña valores como la resiliencia, nos enseña valores como la generosidad. Pues imagínate a un talador que está a punto de talar un árbol, pero minutos antes se sienta junto a un árbol que va a talar y este le provee sombra. También, por ejemplo, si tú, aunque hay muchas personas que no les interesa la naturaleza, sin embargo, son estas personas que también reciben los frutos de la naturaleza, es decir, reciben sus alimentos, reciben el agua, reciben el aire, reciben el calor y todo esto está en la tierra. Me han preguntado mucho, por ejemplo, para cuando era el tema de las campañas electorales y esto, que cuáles eran las propuestas ambientales que deberíamos de promover. Y yo les decía, bueno, tú sabes cómo cuidar el medio ambiente y yo les decía, lo más importante es que sepas que hay que cuidar los cuatro elementos. Claro que a estos cuatro elementos les falta una parte del tema de biodiversidad, pero si yo pudiera darles una brújula del cuidado ambiental, que así yo le llamo a esta brújula que diseñé, la brújula del cuidado ambiental, es cuida el aire,
cuida, son cuatro cosas que hacer: cuida el aire, cuida el agua, cuida el suelo o la tierra, ¿no? Y cuida la energía, ¿no? La energía simbolizada por el fuego, que es uno de los cuatro elementos que forman la materia. Entonces, esto es muy sencillo de hacer realmente si nosotros nos ponemos a buscar las alternativas para hacerlo. Ya vendrán otras cápsulas en donde tendremos la posibilidad de verlo más a fondo y más a detalle. Sin embargo, sí quiero decirte que todas estas coincidencias universales de la formación de la Tierra, para que tengamos este resultado que es esta Tierra con todos los elementos que tiene, pues es una gran, gran casualidad. Ahora bien, es un gran milagro, yo le podría decir. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos a hacer nuestra mejor versión para realmente poder disfrutar de todos los beneficios que se pueden obtener a través de vivir en un planeta donde podamos aprovechar, y no solamente aprovechar de aprovechar, sino más bien hacer florecer al entorno y poder disfrutar de ese hacer florecer al entorno? Porque creo que el paradigma entre aprovechar y hacer florecer es un paradigma más tomador, o le podríamos llamar tomador porque es como de tomar, 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 pero no desde el dar. Entonces, como dice una frase, no te preguntes lo que pueden hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por alguien más, o lo que puedes hacer por otras personas o por el mundo. Porque las personas vivimos en una especie de, pues sí, de burbuja. Vivimos en una especie de burbuja, pero ¿qué pasa cuando esta burbuja donde vivimos se truena? Porque realmente, pues, estamos realmente viviendo lo que significa vivir en este planeta Tierra, ¿no? Y este planeta Tierra, pues, nos va a demostrar lo que realmente es importante. Y es importante saber que estamos formados por los mismos elementos que la madre Tierra y que esta composición de agua que yo tengo en mi cuerpo, el 70%, y que lo tienen los mamíferos y que lo tienen las plantas, etcétera, la composición de agua que hay en todo lo vivo, el tema de que todos los elementos que hay en la tierra, pues permiten la existencia de lo que hoy conocemos. Y pues tan solo bastaría observar a la naturaleza para darnos cuenta de su majestuosidad, darnos cuenta de cuánto podemos aprender de ella y pues comprender que, por ejemplo, a mí lo más importante es que la naturaleza me inspira veneración, me inspira admiración, ya que si la observamos detenidamente, nos daremos cuenta de todo, cómo todo está interrelacionado, cómo todo vive para el todo. No hay nada absolutamente en este planeta que viva para sí mismo. Y eso es justamente lo que está pasando en este planeta, que no estamos alcanzando a comprender que vivimos, primero somos parte de la naturaleza, no que la naturaleza es algo que está fuera de nosotros, sino que somos parte de esa naturaleza. Y justamente por esas razones estamos desconectados de nuestra realidad, aunque estamos conectadas con la realidad per se, es decir, de facto estamos conectados, pero tal vez mentalmente no estamos conectados con lo que sí somos, ¿no? Y somos esa naturaleza viviente dentro del planeta Tierra. Es más, si nos saliéramos del planeta Tierra, nos daríamos cuenta que pues se ve solamente una gran canica azul, ¿no? Como si observas desde fuera una célula, se ve una esfera irregular. Pero si ya te metes a fondo, alcanzas a ver la estructura molecular de dicha célula. Lo mismo pasa si ves desde fuera el planeta, pero te metes adentro del planeta y alcanzas a ver lo que hay dentro del planeta. Vas a descubrir que hay una litosfera, una hidrosfera, una atmósfera, ¿no? La litosfera es lo sólido, ¿no? La corteza terrestre, continental. Podrás ver en la hidrosfera todo lo que son los océanos, los mares, todo lo que es de agua. Y lo que es la atmósfera, pues el tema de lo que está en el aire, ¿no? Esto es bien importante porque en suma todo además están todos los ecosistemas y la biosfera es en donde nosotros estamos habitando, que es el espacio
en donde vive la vida, ¿no? Del planeta que somos nosotros. Y ese se podría llamar la suma de todos los ecosistemas o el ecosistema global. Comprendiendo un poco esto, no es el planeta Tierra y nosotros, sino que nosotros somos el planeta Tierra. Y todo lo que le pase a este ente gigante, pues nos pasa a nosotros mismos, porque pues somos este planeta Tierra. Si nos entendiéramos como parte de, pero no como parte de algo que es ajeno a nosotros, sino que nos comprendiéramos que somos eso que de lo que estamos formados, comprenderíamos también muchas de las relaciones que tenemos, todas las la vida que se formó en el planeta a partir del agua, es porque también es para que también entendamos que nosotros estamos también, las células están conformadas por agua, nosotros estamos conformados por agua y somos el agua, es decir, más de la mitad de mi peso es agua. Y entonces, si no hay agua limpia, entonces mi cuerpo no se puede limpiar, no pueden circular adecuadamente los nutrientes y no pudiéramos tener una vida como la conocemos hoy, porque el agua necesita estar limpia para que tengamos salud, por ejemplo. No solamente personalmente, sino para nuestros ecosistemas y para todo lo que existe en la vida. Asimismo, también me gustaría tocarles el tema de los niveles de organización de la materia, que se los voy a contar en breve. Es el desconocimiento de los niveles de organización de la materia la que nos aleja de una visión de unidad, ya que si nos adentráramos en conocer nuestro origen, podríamos descubrir que más allá de ser personas, somos energía y todo el planeta es energía. Comencemos con las partículas subatómicas, que al unirse conforman un átomo, como pueden ver en pantalla. El átomo requiere energía para que las partículas que forman el núcleo y la periferia del átomo estén unidas. Dos o más átomos con energía adicional forman moléculas y las moléculas forman compuestos. Llega un momento en que estos compuestos conforman compuestos más complejos, dando a la luz la materia viva, la cual requiere de energía adicional para crecer, multiplicarse y evolucionar. Estos compuestos complejos son las células. La materia viva, que son las plantas, seres vivos o humanos, acumulamos y usamos la energía, a la vez que la degradamos para llevar a cabo nuestras funciones. Es decir, necesitamos energía que vienen de otros seres vivos como las plantas para nutrir a nuestras células y darles sustento. Al mismo tiempo que con la energía que tenemos diariamente, realizamos también un trabajo hacia afuera, es decir, lo que hacemos cotidianamente, caminar, trabajar, etc. Una parte de la energía que consumimos es para nuestro propio mantenimiento, el mantenimiento de nuestro cuerpo. Y otra parte de la energía es para ser seres funcionales dentro de otros, es para ser seres funcionales dentro de otros sistemas vivos. Es decir, en este sentido la energía es fundamental para comprendernos, saber que antes de todo somos energía y la energía conforma la materia. Entonces, se necesita cada vez un aporte mayor de ella para integrar a los seres vivos. El ser humano es parte integral de esta naturaleza. Cada nivel de integración requiere un mayor aporte energético. Entre más nos desarrollemos, más energía requerimos. La sociedad es una etapa más en la evolución en la materia viva. Entre mayor sea el desarrollo social, mayor será el consumo y la degradación de la energía necesaria para mantener estructurada y funcionando a nuestra sociedad. La sociedad tiende a utilizar, a degradar y a dispersar la energía, lo hace así porque es parte de la naturaleza y la naturaleza se rige por leyes. La sociedad es un organismo vivo dinámico. El sistema sociedad, compuesto por seres humanos, es un organismo biológico de materia viva evolucionada y como tal, durante su crecimiento tiende a organizarse y a estructurarse a expensas de un consumo continuo de energía que se obtiene del ambiente. Así,
La sociedad conforma poblaciones y las poblaciones humanas y no humanas son parte de los ecosistemas y los ecosistemas forman la biosfera. Así con todo esto que le estoy contando, en nuestro cuerpo hay diferentes aparatos y sistemas como por ejemplo el nervioso, el inmunológico, el reproductor, el digestivo, entre otros. Y más allá de estos sistemas y aparatos también están los órganos, están los tejidos, están las células, los compuestos complejos, las moléculas, los átomos y partículas. Entonces todo esto, la verdad es que lo que más les intento decir con todo esto que les expliqué es que todos tenemos un origen común. Los humanos, no humanos y la materia inerte, este origen común se llama energía. En este sentido, el desconocimiento de la energía y de lo que estamos hechos nos hace actuar de forma muchas veces absurdas, nos hace tener comportamientos inexplicables o comportamientos excesivamente egoístas, ¿no? Este desconocimiento no permite comprender, o sea, se deriva de la incomprensión de la unidad de la que somos parte. Es este desconocimiento que nos hace pensar que si que las personas pueden ganar cuando otras personas pierden, cuando en realidad esto es imposible porque todos somos uno. Y lo que me hace daño a mí, también te hace daño a ti. El daño que te haces tú, también me afecta a mí. Porque al final del día yo soy tu otro tú y tú eres mi otro yo, como dicen en Lankesh. Así que finalmente iremos abordando distintas temáticas. Esta era como la temática inicial para conectar con la tierra, con lo que somos, la expresión máxima, tal vez una expresión más amplia de lo que conocemos, que es nuestra naturaleza, nuestro ser, que somos el planeta Tierra. Entonces veremos en los próximos temas ya aterrizar cosas más puntuales y de cómo podemos ayudar al planeta con acciones que podamos hacer en casa, que podamos hacer en distintos ámbitos de nuestra vida. Bueno, hasta la próxima.